corriendo como buen. User disconnected from your channel. Ay, la policía de toda la pantalla, ¿y cuál sería el otro terno? De ahí te lo van a pasar. Y después te lo pasan. Va a cambiar el uniforme. Es el único problema del uniforme y de los que no tengan el DLC. El DLC le seca a ciertas partes. Bastante, sí, diría yo. Acá, les voy a poner el contacto. Uy, qué chucha. Voy a quitar el contacto. Para que me escuchen todos y que presten atención. Recuerden que la semana pasada un oficial enemigo que capturamos en Vietnam a través de un infierno. Ese weón nos dio información que está relacionado a los traidores de Ofaccio. Pero el contacto que tiene esa información está postulándose a presidente en este pequeño país. Así que nos contrató como su guardia personal para escoltarlo en su campaña de ¿cómo se dice? De popularidad. Se sabe que vamos a pasar por cuatro ciudades. User joined your channel. Después el hotel y después a las dos ciudades principales para eso. Obviamente, la información cuando termine la travesía. O sea, nos va a dar su información en dólares. Obviamente, el oficial ya está por ahí. Va a salir un huequito. Vamos a estar listos para irse. Porque es un evento importante. Obviamente, como escolta presidencial, no podemos ir full. User joined your channel. Así que estamos formales hoy día. Y con el momento bueno, dije. User entered your channel. Con el DLC, se cambian después el uniforme. Pues sí, ni muteate, por favor. ¿Qué me está pasando? Voy a correrme para allá. Ya pasó. Cuidando la vida. User joined your channel. Yo le seguía diciendo, ya. Obviamente el plan es sencillo, está marcado en el mapa. Tienen que seguir la ruta marcada hasta los primeros dos puntos. Y después la ruta va a delimitar después. Para el movimiento, en un clásico convoy presidencial, van vehículos de la policía adelante. Obviamente van a ser conducidos por la policía, pero conducidos por nosotros. En los vehículos del medio, ahí el mando va a definir cuál va a ser el vehículo presidencial y los vehículos falsos. Los vehículos para infantería son las furgonetas y el vehículo de mando es el vehículo de comunicaciones que está detrás de las furgonetas para que tengan conocimiento. Un clásico convoy de presidente. Con muchos teorías. User joined your channel. Se sabe, adicionalmente, para dar dos extra. En la parada de Cayo hay una base que nos va a dar un user joined your channel. Por si va a salir alguna cosa. Y más que nada sería eso. Así que no se enojen por la forma de hablar del presidente. Así que me va a estar como tú, ¿no? Sí, posiblemente hable como yo. En el caso no le dije a otro oficial que me ayudara. Así que va a hablar como yo. Va a hablar pues en inglés, Spanish. Así que no se enojen. Mientras no hable norte meraucano. Obviamente se sabe que adicionalmente en cada parada, las primeras dos paradas se va a tener un tiempo. Así que tienen que establecer la seguridad y mantener el perímetro hasta que diga nos movemos. Más que nada eso. ¿Te pone alguna pregunta? ¿Ha habido alguna amenaza de algún grupo que esperemos que nos pueda atacar? No se sabe, pero a este presidente no le caen los que este tipo que se está postulando a presidente, hay algunos generales que no le caen bien, así que puede que sea un poco de las milicias de Sarani que está por la zona. Pero no sabemos todavía si será un conflicto o no. Los revolucionarios que siempre han estado acá. User joined your channel. Sí, obviamente, si ya tiene información de los traidores de Faction, va a pasar algo, puede que haya alguno metido por ahí, así que espérense un headshot silenciado por ahí entonces. ¿Qué? Chuta. ¿Qué pasa si matan al presidente por algún motivo aquí? Nos está ahí al tiro, ¿cierto? Sí.
Ah, datos adicionales para que conozcan su arsenal. Obviamente están con MK16 el modelo. Mayor de los fusiles. Los tiradores están con M28. En especialista T tienen el tubo de Javelin Real, así que lleven mula de carga. Porque no hay armas de última parte de eso. Y tienen lo suficiente y necesario en el uniforme, en munición de chaleco y en la mochila para sobrevivir un rato. Y cuídense de la espalda porque van sin casco, así que un headshot y cagar. Entonces la cuestión es llevarlo por las banderas y en Dolores sería el final. Y de ahí de vuelta. ¿Va a haber reinserción o algún método de reinserción? ¿O no hay en este caso? ¿Muere ahí uno? Puede que. La gracia es que no. Obviamente, si se mueran Cayo, puede que yo te penca. Pero si mueren antes de eso, ahí veo cómo le va a reinserción. Puede que sea que tengan que ir rajando otro coche. Cante ni estática. Terrazan a ver un milagro. No estaba muteado. Canten estática. Canten estática. Se supone que la seguridad presidencial es lo élite de lo élite también. Así que los que jugaron en TPT van a morir al tiro porque no son. User was moved out of your channel. User left your channel. ¿Qué ve? Así que eso. Napolito, no sé si me mando o querés mandar a Chris. No sé. User joined your channel. Me da con lo mismo. Porque podía estar presente. User ¿yo? Was presidente. Moved out of your channel. ¿Este presidente? Podría ser, ¿eh? La... presidente por. No. No, es que no quiero ser presidente porque quiero disparar, que sea una vez en la vida. Tú puedes ser presente porque te gusta así, está ahí más quieto. Bueno, en todo caso, yo me voy a quedar aquí en la base, así que escuchándolo subir y para. Gracias. Ya, vamos, Kelsey, out. Fence out. Claro, fence out. Me tocó. Ya, mientras tanto, hay que formar la escuadra. User joined your channel. Y después se van a armar al final. Según el rango, se forman según rango y van pasando los precios los cabos que los tienen. Si es que lo quieren cambiar, si no se quieren con ese gusto. Igual estaba bien, bueno. Los cabitos, cabitos al frente. Los cabitos. Rayercito clavó un cabito. Me reí. Slayer, rollo hasta hierbas. User left your channel. Pablo. Charelo Pablo. User joined your channel. Nuevo. Púntense aquí, aquí los cabos. ¿Cuántos quedan? Ah, tengo. ¿Sé lo que? ¿Qué sigue? Deja que el Javier ordene esa cuestión. Bien. Ah, ya, Javier, te tocó. Hazte cargo. Ve cuánto hay por escuadra y dijiste la escuadra. No vayas a hacer todos los cabos escuadra. El dictador. Oye, ¿qué te parece si mandamos una escuadra? Que el Pablo puta tuve al frente, que es ingeniero. ¿Sí? Que sea una escuadra de avanzada que usan los presidentes. Eso mismo. ¿Cachai? Quiere decir que él llegue primero al punto y de ahí nosotros llegamos. Claro, unos 5 minutos antes, ¿cachai? Que se vaya. 22. ¿22? Ya. ¿Cuánto el personaje atrás? Sí, dale 3. 5. Así va a ser 5. Ya, dale, listo, me gusta. Ya. ¿Eso, qué te parece? Sí, pues lo mandamos en el punto, nos comunicamos con la radio y ya punto despejado, ¿cachai? No, y otra, de ahí llegamos con el presidente. A lo contrario, otro. Mandamos primero a lo que ellos despejen si pueden, y lo si no, mandamos no los refuerzos. Cabrón, y de ahí llegamos con el presidente. Ya, bueno, tenemos. Larga. O le ponemos User left your channel. You were moved. User was moved to your channel. Bueno, bonito. Cuando lleguen al hotel, nos suban a la azotea. Si no, me van a cagar la misión. ¿Qué hotel? El de Chántico. El Chanting, sí, ya, nos suben a la azotea. Vale, nos subieron a la azotea, claro. Conforme. ¿Listos? User was moved out of your channel. You were moved. User joined your channel. No, lo que no vayan con silenciadores, si no son. No, oficios. No, a todos, a los chiquillos, pero después lo ven. No,
Dale. Apolo, ¿te parece si esperamos a Camila? Se va a poner aquí el punto de inicio. ¿Te escucha, Apolo, no? Nosotros esperamos ahí. ¿Sí? Mientras que van a ver. ¿De acuerdo? Bueno. Y vamos pan. Muchachos, para todos los que estén acá, los que me logran escuchar, importante lo que les voy a decir. Las gafas son según lo que está escrito abajo en los canales. Ven, te busqué sí. ¿Lo escucharon? O sea, nadie con las gafas como las que tiene el Mauro, solamente gafas balísticas. Por algo lo que podríamos hacer, no sé qué te parece, llegar hasta la bencinera, hacer como un punto de espera ahí. Pero que salgan 5 minutos antes el Pablo, ¿cachai? El punto, la gasolinera va a ser Golf, ponte tú, como o no, punto Waypon 1, ponte tú. Tú los vas nombrando, Waypon 1, Waypon 2, y nosotros paramos, y el compadre dice, estamos en Waypon 1, listo. ¿Cachai? ¿Podríamos entrar con la antena repetidora? No, tampoco, no, sí, no. ¿Con la soga? ¿Ah? Con no, 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 te, no, ¿para qué? Vamos, si no, si tenemos que andar cerca. Igual, los especialistas tienden a cambiar. Oye, ¿qué voy yo? 500 metros, ¿no? Eso lo estoy, que, lo que estoy viendo. ¿Cómo viendo? Que necesitamos tener alguien que vaya con el presidente. Necesitamos que... ¿Podrías pasarme al doc? Que el doc que está aprendiendo, ¿cachai? Que se venga con nosotros. El Javier. ¿Cachai? Y acá son unos 4 en total. O 5. Y cuidamos al presidente de cerca. ¿Ya? Y el Pablo, que es como el más rápido, que se vaya con la escuadra primera. Y ese sea la escuadra de avanzada. Si queréis, yo con Doc no me quedo con el presidente y ustedes van a estar. No, se tenemos que tirar protegiendo el igual. ¿Balbo Pampo? Sí. No, pero tú, yo te voy a estar. La idea es que tú te manejes con la cuestión. Pues yo te voy a estar mirando nomás. Tú voy a mover la cuestión. ¡Hola! ¡Oh! Mauro. Oh, ¿escuchaste? No, queda Mauro. Ah, vale. ¿Mauro, Mauro conmigo? Pero eso. Es más o menos la idea. ¿Qué te parece? Sí. Está excelente. Sí, más rápido. ¿Calvarino conmigo? Ya, Chris. Voy a marcar aquí Waypoint 2 para que se vea que van a pasar por ahí. Que no sean ahí directo. Pablo, te uh-huh. toca. Salina. Mira, lo voy a poner aquí toca. Un unirse. Aquí. Hay un punto de espera para que nos pongamos en convoy y empecemos a avanzar. Sí, el tema es que pero lo mismo, hay que mandar la avanzada adelante, ya sea por la costa o por el interior. Esa si elegimos si vamos por Arcadia o no, directo por el problema es que irse por acá, en peladero más o menos. Sí, por el interior se ve aquí igual. Por más tema de las curvas que nos pueden arrojar. Sí, eso me preocupa. Entonces lo hacemos por la costa, más fácil. Hay menos ciudad y... Sí, pero decidámoslo ahí en el momento. ¿Te parece? ¿Conmigo? Vale, yo me voy a dedicar a mirarte, ¿no? ¿Querés que haya algo específico, Kelsey? ¿O Nekel que vaya a cargo? ¿Qué tenía? ¿Ametrallador? ¿Tate? ¿Qué lo tenía? Ándate, ¿tate? Javier, necesito que te preparís la escuadra del Pablo. Que esté todo listo. Ya, no había una Ilve negra, ¿cierto? No había una Ilve radio larga negra. Creo que sí, Ben. Ay, pero gris. Creo que sí, Ben. ¿Es la que tenías tú, la gris? ¿Dónde hay una lata? Sí, parece que estoy raro, weón. Pongo el de la corbata, te viene. Ponte con corbata, weón. Sí, vamos con el presidente, tengo que verlo. Me parece que te veis tan raro. Oye, entonces, ¿cómo? ¿De qué? De la copia. ¿Yo con quién? De la copia. Pero está en Diabolitos. ¿Cómo era el nombre? Pablo.
¿Cómo te le sigue, weón, con la vez de la cuenta? No te entiendo, weón. ¿Cómo? Te pusiste con el bigote estilo musulín. Ah, ¿quieres que vaya como vestido de este mono? No, ahora. ¿Me puedo cambiar el...? Puta, que quiero disparar, pero bueno. No, tú me decís, pues, si querés. ¿Dónde ayer? Allá, en Arsenal. ¿Dónde allá? Permiso, no piensa nada raro. El Ayer, pásale los trajes, pero no tengas, por favor. No, pero no tengo que cambiar. Yo, bien. Puedo cambiar normalmente, pero con el traje, ¿no? Oigan, eso sí, Kelsey, mata ahí. Al lado tuyo. Que sí, lo até, todas esas cosas grandes dentro de los vehículos, nada, no puedo, no puedo andar con la tele en la mano, por menos. Dime, agente. Javier, transmite para tu gente que tienen que ir con los trajes, con las cosas, lo até, todas esas cosas gigantes dentro de los vehículos, ¿ven? No los pueden andar trayendo en la espalda. User left your channel. Ya, métanse todos al Arsenal, cabros, los de Pablo, métanse al Arsenal. Aparece al lado como el tema del DLC para comprar. ¿Me puedo sacar los audífonos? Me molesta la oreja. Sí, adelante. ¿Tiene radio todavía? Pablo, lo mandaste al Arsenal. Chiquillos, lo repito, lo até en los vehículos. No pueden ir con la tele en la cuestión, la gente civil. Dale. ¿Quién es el otro líder? Pablo, el Ayer y... Poncha. Está ayudando a los chiquillos. Vale, revísalo o lo que podemos hacer es ya realmente dentro de los vehículos para que vengan a los espacios. Cárgate los chiquillos, los que vayan llegando. ¿Quién era de nuestro grupo Royal, weón? Estaba comiendo, no estoy atento, weón. Puro, Chris, Jonathan. Adicional. De derecha. Check. No sé qué pasó ahí, man. Si tenían problemas era para el puro uniforme, weón. Están poniendo casa. Neke, arregla la cuestión o si no van a tener que ir como entrando. Sí, no, yo voy a ver qué pasa. Muchachos, los que se están cambiando, el chaleco correspondiente, ya con el que entraron a la misión, sin casco, ya, sin casco, y ojo con la mochila. No se puede llevar carrial por orden del Capi. Tiene que ser hasta la que es correspondiente a la de especialidad en cuanto a mochila negra. Ya, a esa, la que se puso el palo recién, la Kitpa. Ya, y ojo, recuerden el chaleco con el que anda. Si son soldados, no pasa arriba. User joined your channel. Sería por acá, ok.
4, ¿eh? Tratan de no cambiar o interno, que sería por acá. Depende cómo vayan las cosas. Lo de la especialidad. ¿Ya? Ustedes tienen que decirle a su cuadra que todos los lanzadores, por lanzadores me refiero a los AT, antiaéreos, etcétera, todos van dentro de los vehículos. Solamente se van a sacar con el previo permiso y autorización mía y después del líder de escuadra. Entonces, vale. Hace eso rápido. A menos que yo les diga, cabros, tenemos esta escuadra, ahí ya tienen la autorización al tiro para sacarlo. Pero nadie va a andar con un AT en el hombro así como así. Ya. El Pablo va a ser alfa, es en la 30. Poncharelo, 31. Royal, 32. Flyer, 33. Se comunican conmigo en la 40. Apolo, nosotros nos vamos en la 34 con mando. Dale. 40 conmigo. ¿Ya? Que el Pablo no te escuchó, pero ya lo informó. No, si el Pablo tengo que dar una información partida. Cansi. Dime. Cuatro, que está muy XD. ¿De qué parte de lo que te falta? Tiene cosas que no voy a ocupar. Y tiene 20 tapones. 5 tapones. Mira, ustedes tienen más tiempo que animar. Vayan primero ustedes. Tengo la mochila a cargo de la cuadra, que no se desorden su hombre. User disconnected from your channel. A ver las armas que tenemos a disposición. El arma la puedo cambiar a la de esta wea. Los que se cambiaron el uniforme y toda la wea entran de nuevo y cambian el uniforme después. La mochila negra tiene que ser. ¿Alguien puede? ¿Qué arma podemos llevar? La kit bag negra. ¿La que tienen ahí? Negra. Dime, compadre. Ya me voy mucho más que la wea que tengo. ¿Dónde está ahí, Kelsey? Atrás te voy a volver. Mira, tú vas a hacer el manual matrícula. Concha, mochila negra. Muchachos, si van a seguir mandando gente a cambiarse, ¿dónde van, chiquillos? Andar con otra arma principal. Vayan a formarse, chiquillos. ¿Para qué se vuelven a meter al arsenal? Dale, anda a formarte, Salina. No, anda con ese, no más bien. Estamos trazando mucho las cositas. ¿Cómo? El arma no importa, ¿cierto? Que fue la... No, está bien esa, está bien. Anda, mami. Ya, chiquillos, vayan a formarse nomás. Ya, chiquillos, salgan del arsenal, vayan nomás. Multicam. Oso, ya, pues ven. Weedman. ¿Ya? ¿Tu presencia de mina te avisaron o no? Ya, pues Weedman, te estoy diciendo. Estoy guardando. Voy al tiro. Necesito. Última misión. ¿Cómo? Ya, dale. Yo estoy terminando, dale, bueno. ¿Cuántos cargadores se pueden tener? Son 8 más contando el que tenía el arma. Ya, chiquillos, vayan a formarse nomás. Sí, recién vamos llegando. Sí, anda a formarte ya nomás. Y te van a designar. Déjame colocarme la mira, por mi equipo de ahí entonces, Apolo. Sí, anda a formarte nomás. Cargarse un arma y como cargarle cargadores al. Si la mochila está bien, weón. Sí, está bien esa poncha. Me pongo la mira y me doy el tiro ya. Ay, sí. El tiro ya, listo, ya, listo. Ya, pues ven, te estoy diciendo hace rato que debes formar. Vuelve al tiro, meterse acá otra vez. Ya tengo un problema. Está listo, ya está hablado con todo Apolo. Así que el siguiente que... Royal, tú otra vez. No, si solamente yo lo avisé a Kelsey. Ya, va, pero dale, anda a formar a la gente, man. Vuelven a meterse todos para acá. Pero ahora el Nenke me dijo que tenía que ponerme la otra por la kitback. Lleva esa mi mano, man. Si está ahí en el proceso de enfermero, está bien, hermano. No creo que necesite algo más. Vayan a fumarse, no más chiquillos. Pero que no, ya no tengo la mochila, pues si me la cambié. No importa, ven, si vamos a ir, nos van a matar a tiro. Toma, yo te paso y me cargo el placer, lo guardé. Guarda esa mochila ahí en el. Ya, chiquillos, vayan a fumarse, no más. ¿Quién voy? Vayan a fumarse. Ya, Apolo, están avisados todos, o sea, se vuelven a equipar su... Allá te el... ¿Qué se te va a designar una escuadra? Póngase, muchacho, ahí.
Ahí ya les dije que si se vuelven a cambiar su preset completo, están avisados ya. Ya pueden llegar a formarte nuevamente. Es que ya, mi puerta ya no alcanza. ¿A quién? ¿El Pablo Esqui o el Pablo? Javi, ¿puedes sacar el arsenal mail, porfa? Es que están empezando a molestar. Lucha, me asignaron a tu escuadra. Dime, Javi, 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 voy con este preso, me equivoco. Acá este video. Royal, te llega el estribillo. Yo me pongo la camiseta que él. Yo me pongo la camiseta que él. Ya está el ingeniero de la 33. Ya, me pega en orden esto que está porque está la media cola. ¿Ya que él sí está lista la cuestión, no? Sí, ya estoy mandando, es que el Javi está hablando. ¿Cómo suelta uno en el piso para verlo? Meta, por Dios, men, tuvieron cuánto rato ahí y no supieron cargarse la cosa. Vamos a hacer curso Arsenal. Está fuera de la base. Apolo, yo no puedo manejar el vehículo ese con radio porque no. Es de DLC. No tengo el DLC. Yo lo voy a manejar. Ahí está la. Vamos. Neke, Javier, el Doc, vamos a la camioneta. Yo no puedo ir de DLC. Ya, Pablo, ándate. Mando aquí Royal. User joined your channel. Te copio. ¿Me da? No, ya mejor así no. Voy a guardar las cosas que me sobran en el inventario de la camioneta. Ya. Pablo, cuando llegue la primera flecha, ándate nomás. Necesito al presidente ahora. Vamos a avanzar también por uno. ¿Lo traigas acá? Dile que venga. Creo que el Javi está. Mando aquí Delta y te traigo a nuestra posición. ¿Cuál sería? ¿Última o acá? Animación y se te huye. Cargar. Esta es la todo terreno. Ah, me cagaste. Ya, me voy aquí. Ya. Dale. Vamos a Pulín. ¿Hasta dónde vamos a ir a Waypoint 1? Hasta la primera flecha de atrás. El Pablo ya sí, se fue a Waypoint 1. Lo sé. Sí. El toque debería estar atrás de nosotros. ¡Está lleno! ¿Querés que esté atrás tuyo? Aquí mando de Bravo, necesito permiso para Vergara como ingeniero, si me los puede conseguir. Momento que esté, po. Ingeniero, no hay mando, aquí Alfa, ¿me recibe? ¿Te copio? Dígame usted cuál primero, Chántico o el más bonito, el de la izquierda. Alfa 1, Marcopan. No, pues ese es deportivo, men. Ah, listo. Por Dios. Los que parecen del GTA San Andreas. Por Dios. Estoy listo. ¿Ya eres de un Ferrari, la verdad? Este no es deportivo. ¿Cuándo aquí está el de la frente del todo a la izquierda? El único diferente, weón. Izquierda al todo. La derecha de él, la derecha, tu derecha. La otra derecha. La otra derecha. Este weón de acá. Dios. Mando aquí del transmisor. Y Javier, deja tu batería dentro del vehículo. Ah, perdón. Bando de Bravo me copió con respecto a los permisos para Vergara de ingeniero. Tenían ustedes las manos.
Si quería abrir la puerta en otra, Doc, no, para que veáis, para podéis disparar. Al parecer tenemos una especie de prensa. Nos di protección. Nosotros somos el equipo de respuesta, entre comillas. Mantengan ahí, marquen el punto donde estáis viendo eso. Recibido, exactamente, voy por uno. Yo voy a ir aquí adelante. Mando aquí delta, mantengan ahí. Vale. Javi, ¿te debes subir? Mando aquí delta, ¿me recibe? No, Javi, no se sube. Te recibo. Instrucciones para delta, mando. Mantengan en la primera flecha afuera de la base. Mantengan todos ahí. Bravo, Charlie y delta. Al parecer mandan un accidente. ¿Qué sigue? ¿Hay... se ve contingencia? ¿Alguien con arma? Pues sí, no, solamente oficial. Ya, a Waypon 2, ahora. Bravo, no, Charlie, Delta, a Waypon 1. Delta, copiado. ¿Estás bien? Charlie, copiado. Ah, lo liberé. No, porque el... ¿no? El ¿cómo se llama? El Javi me está viendo los libere. Qué loco. Ahora sí. No dudar, terrible, nada. Si te... ¿en qué radio vamos? Déjalo otro, weón. Con el... desenfreno del Arsenal, se me olvidó. ¿Qué viene primero? No, ¿cómo? Sí, pues tenemos que ir nosotros adelante o detrás de él, ¿cómo lo hacemos? O detrás de él. Vamos nosotros adelante, o sea, detrás de él. No, detrás de él. Detrás de él. Ah, desde adelante de nosotros, a la primera flecha. Los cabros bueno, ya están en movimiento, voy por uno, vámonos más. Ojalá, Chucky. Están todos en la 40, ¿cierto? Todos. Alfa, bravo, está líder. Agarra, bueno, man. Mando aquí la de Waypoint. Pero no acá. ¿Chigo? Hagan puente con Pablo y vean información de dónde está. Yo le comunico. Aquí estoy y mando lo copio. Estamos yendo hacia el punto Alfa 1. Copiado, despejeme el Alfa 1. Si necesita refuerzo, comuníquese con Bravo, Charlie, Delta y le van a prestar apoyo. No van a ir los tres. Si necesitan refuerzo, va a ir primero Bravo. Y así sucesivamente, a menos que ya que efectivamente la caga. Pero si se puede ocupar Alfa solamente, hágalo. Aquí. Bravo, Charlie, Delta, a Waypoint 2. Delta copiado. Charlie copiado. ¿Esos son los puntos por los que diría que va a estar el presidente o son ahí abajo? Son los Alfa, Bravo, Charlie, creo. No alcanza a mirar. ¿Son las banderas? Sí, las banderas. Dale. Tenemos que escoger una ruta secreta. Delta Waypoint 2, mando. ¿Qué pasa ahí abajo? Chopo encima, weón. Tenemos Chopo civil. Bravo, Waypoint 2. Helicóptero civil. Son tres Chopo civiles. Sí. ¿Paro aquí, Kelsey, o sigo? Sigue nomás, al Waypoint 2. Mando aquí, Bravo, descendemos de los vehículos o mantenemos. Mantengan ahí hasta que Alfa pida apoyo si es que necesita o ya si está despejado se mueve. Sí, mando, al parecer el pueblo de Alfa 1 estaría despejado ya que hay policías. Llegando. Vamos a despejar igualmente. Copiado, revisen todo. Bravo, movilícese mientras está Alfa 1. Va a bloquear. Charlie, Delta, mantengan en Waypoint 2. Ok, Bravo, recibido. Recuerden, todos los lanzadores AT y antiaéreo en los vehículos. Nadie cuando la tiene el hombro. Y salieron los dos policiales primero. Voy a bajar. Me bajo. Hay como dos presidentes ahí. Tenemos al... Una policial tiene que cerrar el... Sí, Kelsey, una policial tiene que cerrar el convoy, no tienen que ir las dos primero. Mando, Gelson, recibe. Figura de punta, de Bravo. Yo mandé los dos. Mando aquí, Alfa, me recibe. Doc, cubre la ruta, guardia, porfa. Despejado el pueblo de Alfa 1, de Valmopan. Presidente, no se baje del vehículo, por favor. Charlie y Delta, movilícense hacia Alfa 1. Ese no es, el otro que está... No sé si te parece, Apolo, que dé un par de recomendaciones. Sí, pues, yo estoy
manda gente cubriendo estos sectores. Mando, interrogo, comenzamos avance hacia Atlántico. Dale, cuando estemos a... Mantengan en Balmopan. Hasta que llegue el presidente. Cuando llegue el presidente, muévete a Atlántico. Mándalo a cubrir la... Mando aquí de Bravo, mantenimiento en Balmopan, por si acaso. Charlie, posición. ¿Pero mandaste la avanzada o fueron todos juntos? No, está la avanzada y Alfa yendo a Chantipora, nada más. Ya está despejado Alfa 1. ¿Y quién está en Alfa 1? Están todos ya, Bravo Charlie y Alfa se está movilizando Alfa 2. ¿Quién? ¿No suben al hotel? Acuérdate que no suban a la azotea del hotel. Hace eso en todos los pueblos, que él se cierra el cierra la entrada principal de los pueblos con una camioneta y un movimiento. Chequete el ese sector. Pero en Chántico voy a cambiar el tema de las camionetas policiales. Son los cabros. ¿Y el vehículo que cierra la retaguardia? No tengo el amarrado, me dice que no hay que tener amarrado al presidente. No, sí, hay uno que está amarrado, pues el de adelante. Vamos, el otro está bien. Sí. Uno, vamos a orden. Espérame. Dale. Bueno, creo que Delta la espera un cuerpo de hasta que llegue el presidente. ¿Y ese por qué? Tení mucho ánimo. Estamos solos, mejor que... Charlie, en Alfa 1 necesito que en los puntos marcados hagan un bloqueo. Crucen las camionetas, que nada entre y que nada salga. Me dice el Happy que bajemos a los presidentes para poder despullar uno y el otro, porque tienen dos presidentes adelante. Porque uno es la fotocopia, así en caso de que lo quieran matar, y el otro es el real. Aquí es de por. No. Primera calle para la izquierda. ¿Cuándo aquí Delta intentó usted chene para la Delta? Delta, mantenga en Alfa 1. Estamos en escolta, también estamos separados del grupo. Nos emboscan, vamos a morir. Sí, no podemos hacer nosotros la escolta. ¿Dónde está el otro vehículo? ¿Ese quién es? ¿Ese? Bájalo, tipo. Está uno que... Kelsey, déjate iniciar por un momento. Pero si voy a coordinarlo con Alfa, voy a tirar un arco de Alfa para nosotros. ¿Y esos que están ahí? ¿Y no que Alfa era la avanzada? Un auto de Alfa, pero vamos a cambiar una camioneta. Ellos se van a ir con una policial y una camioneta. Y vamos a tirar a Charlie con una retaguardia con una policial. Necesitamos una policial. Ya. Quedaría el convoy completo con nosotros, pues, excepto en la avanzada. Por eso, pero que como estábamos ya muy atrasados, sí, pero estamos yendo solo. Mandaba que Delta se encuentra en la entrada del expresión. Ya, pero reorganiza la cuestión. ¿Dónde está el resto del convoy? Y Bravo, estamos en posición de bloqueo. Y el punto. Delta, necesito que se venga Alfa 1 junto con el presidente, te va a hacer la corta. Tanto. ¿No deberían atacar para esta zona? ¿Dónde está el presidente? Me movilizo con el presidente moviéndose. No sé. Ya, hay que escoltarlo, yo voy para allá. Vale. Andrea, Delta completó con tal presidente. Pero no lo andan siguiendo. Delta, rápido, escóltenlo. No lo sigan, escóltenlo. ¿Qué haces? Javier, tú con él. La idea de una escolta es que hagan una perimétrica alrededor del nodo, que hagan una fila detrás del. Nosotros como mando podemos estar detrás del como fila mientras él hace su spam muscular que está haciendo ahora. Cabros, no quiero que lo sigan como quitar azúcar. Hagan una perimétrica alrededor del presidente. No lo miren, perimétrica. Vamos a ver al pueblo de Alfa 2. Líder, Delta, conmigo. Copio, me dijo. ¿Están los vigilos del presidente? ¿Cuántos son estos cuadras? 7, para lo que FK. ¿3? ¿Vamos a tomar la camioneta policial que está allá? ¿Vamos a cerrar esto?
Javier, anda a buscarte el auto presidencial cuando termine y yo traigo la camioneta. Yo voy a pararme adelante y te traigo tu camioneta. Sí, salgo, salgo aquí. Doc, mantente con el presidente, por favor. Voy al tiro para allá. Perimétrica, se están moviendo todos contigo. Que no vayan todos solo al hotel, Harry. Digo, ¿qué es? Bueno, aquí, aquí hotel. ¿Al de Chántico? Afirmativo. ¿Está solamente Alfa allá? ¿Nadie más? Dale. Listo. No sé, pero trae el vehículo que viene a la escolta del presidente, pues trae el arma. Le dije el layer. El layer rápido, el vehículo de policía acá. Ok. Voy. Van camino más. ¿Qué le está tirando besos, mire? ¿Qué hace trompita? Al que está tapando el paso, ¿cierto? ¿Tomando el que hizo usted? Sí, ese mismo, el único auto de pago que está ahí, al frente de tu furgoneta. Estamos listos para... Tómalo y lo necesito rápido acá, 10 segundos. Y que la furgoneta se posicione adelante. Charlie, Bravo, diríjase a la espera 1. ¿Atrás? ¿En la camioneta? Copia, mando. Mantengan ahí hasta que el presidente se incorpore al convoy y nos movemos. Presidente, ¿arriba con el vehículo un bando? Sí, en vehículo. Delta, tu vehículo de policía necesito que se quede atrás del vehículo presidencial y tu furgoneta adelante. Copiamos. Moviliza tu furgoneta al punto de espera, Delta. No atropellen el presidente. Súbete de copiloto. Mando, nosotros nos mantenemos papá y contamos aquí. Bravo, muy bien. Ahora sí que bájate. El layer, tu furgoneta, al punto de espera uno, rápido. Bueno, eso está mando. Bravo, Charlie, ¿ya está en punto de espera? Afirmativo, mando. Cuando iniciemos convoy, muchachos, están los puntos referenciales. Charlie, Delta, Bravo, necesito y Alfa un corte en esos lugares, corte de tránsito. Una vez que el presidente esté ahí, necesito eso. Copiado, mando. Copiado aquí de Bravo. Bravo en posición ya en el punto espera 1. Pásanos adelante el camión de comunicaciones. Ya, vamos. Estoy gordo. Punto siguiente, punto espera. ¿Estamos? Sí, punto... Me muevo. Vale. Vamos, Javier. Lo sigo. Pues que el movimiento. Kelsis, la idea es que avancemos todos justo, no hay que mandar posiciones de avanzada tan avanzado. Ponte tú, si nosotros todavía estamos protegiendo al presidente acá, no puede llegar nadie al otro pueblo, me dice el capitán. Pero la idea que me dio la polo, la idea de puesta avanzada y que alta. Sí, porque me están hablando, me dicen que no podemos hacer eso. Cancélalo entonces y vamos todos juntos, se acabó el problema. Ya más que están separados demasiado, man. ¿Están listos todos en un punto de espera? ¿Todos arriba en los vehículos? Arriba. Confirmé que el presidente está de estar. ¿O nos vamos al punto de espera? El auto presidente sí, ya lo vi. Todo arriba, Bravo, Charlie, Delta. Sí, okay, Bravo, Charlie. Ya, inicio el convoy, avanzamos. ¿Lo dejamos frente a la gente que tiene que hablar o no? Sí, no lo vamos a caminar mucho, sino en ese rato que caminamos puede haber todo cruzado, así que pasa algo. Confirmo. Todo bien. Antes de que se baje el presidente, la gente ya tiene que estar por lo menos 20, 30 metros alrededor de la hacienda perimétrica, no todos mirándolo, sino que cubriéndose el perímetro y ellos también cubriéndose.
una vez la gente esté puesta para la perimétrica, se baja el cociente con la cobertura de nosotros. Alfa, necesito que la mitad de su cuadra se vaya a la parte frontal del hotel de Chántico a hacer una perimétrica ahí para que el presidente llegue. Ustedes se detienen, yo me tengo. Bravo, repite la orden, bravo. Selecciona tu escuadra y necesito que la mitad se vaya a la parte frontal del hotel de Chántico a hacer una perimétrica para que llegue a salvo el presidente. Recibido. Debido a mis fuerzas para proteger el hotel que está en la parte de Alfa 2 de Chántico, ¿cierto? Afirmo. Aquí, estamos listos, llegamos. Pablo, rápido. Bravo, Charlie, Delta, a sus posiciones cortando el tránsito. Debería bajarse solo. Bravo, posición. Uy, medio haciendo la base. Delta, un punto delta, ¿se baja solo o qué va a pasar? Sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a Voy a revisar dónde están los tipos de la posición. Delta haciendo el bloqueo. Recibido Delta de mando cubierto. Abuelito, nosotros nos encargamos del precio. Copy. ¿Dónde está el con los que tienen que hablar? ¿No están aquí? Creo que está en la otra puerta. Sí, pero espera que se ahí viene. Doc, ahí va. Mantengo vos. Ya, Marco, ahí hay extracción para allá, así que mantenemos nosotros. En caso que se necesiten los vehículos, nosotros los sacamos, los rescatamos. Tú te llevas uno y yo me llevo el otro. Para salir, tenemos que dar la vuelta a la manzana por acá. La protección del personal importante, muchachos. Es un hombre delante del presidente cuando va caminando en la calle, el otro a su derecha y el otro atrás. ¿Cómo se llama? Obviamente el que va a la derecha se cambia entre derecha e izquierda dependiendo si va avanzando cerca de un muro especial. ¿Mando permiso para poner un francotirador en una casa? Voy a mover el vehículo presidencial a la puerta. Negativo por el momento. Mantengan la gente bajo los pueblos. Por lo que informan, estos pueblos no son hostiles directamente. Siempre igual mantengan los en el tercer piso. Copiado, moví el vehículo presidencial frente a la puerta. Pidió comunicación privada con los tipos, así que estamos un poquito alejados de él. En caso de respuesta, estamos con Doggy cubriendo la escalera. Voy a mover la camioneta. Dale. Mando aquí alta donde se gana. Cuidado, Pablo. Cuidado. Perdón. Te recibo. Interrogo, por lo que me dijeron. Por ahí, que el carro viene para mi escuadra. Tengo tres tiendas, si viene que el... ¿Aunque que venga para acá? Negativo, ¿quién necesito saber quién es el que tiene menos tiradores en su escuadra? ¿Presidente? Manda, Alfa tiene uno. Bravo, tipo Diego. ¿Capturaron al presidente? Rafael, al presidente. Ya, muchachos, todo arriba de los vehículos. ¿Cuántos tienen tiradores cada uno? Delta tiene dos. Charlie, uno. Rombo del Chapo. Bravo. Sí, voy hacia... Tiradores, ¿cuántos tiradores tiene usted? Uno. Y Alfa, uno. Listo, se va con... ¿Cuánta gente tiene cada uno ahora? Tomato, no sé, por lo... ¿Ah? Tureco, es que no creo que sea los puntos de lesiones. Bravo 6 con un 1 AFK que cayó. Listo, se va para Bravo. ¿Revisaron el tercer piso? Se
hermano, se va para Bravo. No, lo evacuaron con un Little Bee blanco. Dime. Hacia el sureco. Sureco. Mando, aquí alta, contacto, dirección sur. No, tranquilo, espérate. Múltiplo contacto, en la cota. Todas sus posiciones, muchachos, protejan el pueblo. Me tinca que no, como dicen los chiquillos, no creo que vaya a los puntos de bandera, pero igual son puntos importantes para identificar. Tendríamos que mantenga pasar las posiciones liderar el pueblo por cuadra, pueblo alfa, a Polo. Las personas que estaban acá en el pueblo. No habrá algún papel en el techo, en la azotea, algo como que de un punto en específico que pudiera estar. No hay que haberlo. Voy a revisar los liquidados. Dejar mi tía dos posicionados en un edificio de dos plantas a los dos tiradores. No solo, no puede estar solo. Son dos tiradores de mando. Puedo dejar los dos tiradores posicionados. Listo. Igual para el resto de su escuadra, si van a posicionar gente, recuerden que se trabaja en equipo con sus buddies, todos con sus buddies, su binomio. Del enemigo al 150. Arre. ¿Qué vamos a hacer? Mando, tenemos un enemigo hace... No sabemos dónde se fue el presidente, no sé dónde está. No, pero tampoco nos podemos quedar acá, ¿o sí? No veo ningún documento acá arriba. Hacemos por Zapato. No sé si la tenga, es lo más grande que podría haber. Podríamos pasar Zapato, Cabo, Dolores, Orteo y después Corazón, que sería el resto. No creo que Paraíso, porque la dirección a la que se fue fue hacia el sur. No fue directamente hacia el norte. Podríamos pasar al siguiente pueblo de la bandera, que es el Cayo. El buscar entre los pueblos, a ver si tenemos alguna. No, que está por acá, quédate por aquí, no. Si lo vemos en el aire, ya nos dirigimos directamente en la dirección que está en el helicóptero. Pero era un helicóptero civil en todo caso. Dale, oye, pero en ese caso, ¿sigamos la ruta o no sé, pues? Toma la decisión. Una vez que los cabros dejen de combatir, vamos a subirnos a los vehículos y nos vamos a ir por la ruta. Voy a marcar la ruta ahora hacia el río. Conforme. Yo diría mejor que nos fuéramos lo antes posible, si no podemos estar toda la partida literalmente en este puesto mientras nos mandan acá. Planeamos un somato, pues, entonces. ¿Vamos a somato? Bueno. ¿Qué punto es este? ¿Este punto alfa 2? Sí, alfa 2. Entré al tercer piso y nada de información. ¿En alguna habitación algo? Estoy en el segundo registrando y nada. Vale. Dale, Pepo, mientras tanto únete a la escuadra del Pablo. ¿Dónde está? Pablo, ¿dónde está ahí? Estoy dividido en dos sectores. ¿Dónde me necesitas? No, tu ubicación, la tuya. Voy por donde tenía. Llegó Pepo, ¿qué? ¿Puedes quedarte con Pepo mientras? ¿Qué se está ocupado? Pepo, únete a mi equipo. Ándate a cubrir la parte principal del hotel. La entrada que está para hacer. Ya, pues, Pepo, dale 30. Yo. Ya busqué el siguiente, ¿qué te dice? User in your channel timed out. ¿Qué debo? Muchachos, estado de las escuadras. Alfa verde. Alfa verde, estado verde. Punto 1. Charlie verde. ¿Qué se ve? Que está FK, me lo traigo. No, está marcando puntitos por puntitos en la calle. No. La ruta. ¿Qué dice? ¿Preparamos a la gente a movilizarnos? No estamos tanto. Muchachos, empiecen a subir o acercarse a los vehículos. Necesito que para toda la escuadra, muchachos, más todos los vehículos a hablar, sí. Y a punto de esperar. Ya, vamos. ¿Copiaron? Al parecido, no. Decíale, copia mando. Mando aquí, Delta, le informo que punto de espera tras la escalera. Súbete al vehículo, presidente. Está ahí conmigo, mientras. ¿Está aquí? Con múltiple contacto. Alfa, vaya a ese punto de espera y... Vamos para el vehículo. ¿Mando autorización para uso de Pepo? Estamos en zona civil. ¿Fuera de la zona civil? Sí, si está adentro o no. Ya, voy a ponerme en salida. ¿Voy a dar la vuelta? ¿Un helicóptero? Ese helicóptero estaba en el accidente.
Mando, aquí Charlie, nos movemos. ¿Ese vehículo? Todo a punto de espera. Con tus vehículos. Ahora estamos en Bravo. No. Todo a punto de espera con sus vehículos. Calle Charlie. Alfa, le falta un vehículo, ¿no podría darnos un vehículo, Mando? Si hay algún vehículo policial por ahí, algo, déjatelo. Tengo tres espacios acá. Tenemos espacio en la furgoneta de Mando y un vehículo sedán Ford. Necesito alguien que cubra la ruta madre. El convoy de Alfa. Pásame. Que mandé a mi hombre ahí. Dale, solo paso. Lo llevaron a Corazón. Corazón, me dijo guiar. No. O Cayo. Corazón, Cayo. Cayo, vamos a Cayo primero. Ya. Vamos a Cayo primero, que es lo que está en la bandera. Uber. Cabo. Atrás. Eso. ¿Está bonito? La está sacando sus puntos. ¿No queda nadie? Hay un vehículo atrás, pues. No, ese vehículo está hecho mierda, vámonos. Ah, vale, vale, vale. Callo. Callo. ¿Ya? No vamos a hacer ahora, no va a ir de avanzada, vamos a ir todo el convoy. ¿Ya? Ah, bien, dale. Ya. Le digo entonces. ¿Todo en posición? Igual sigue cerrando con un vehículo policial. Echarle pues, a Pablo, de bravo. Un vehículo policial acá en retaguardia. Dale. Chiquillo, el que va de Víctor 2, que es de mi escuadra, póngase de retaguardia. O sea, último vehículo. ¿Ya? O que mantenga ahí mientras dale. El resto avanza. Posicionate. Ya, muchachos, iniciamos el avance hacia Callo. Lo más probable es que esté en Cayo o en Corazón. Copia, manda ya. Inicio en el avance. Ya, muchachos, inicio en el avance. Oye, tomamos Corazón como último caso. Probablemente se lo lleven por barco al presidente. ¿Copió Víctor, no? No creo si están con Chopo. Igual, ñe. Lo dejaron en. ¿Cómo se llama? En Corazón, en Chopo, y se lo llevan en barco. No sé. Va a ser el convoy. ¿O en Cayo Sol? Con el taller que el policial explotó. Avancen, avancen. Avanza por la copia de Charlie Man. Compare, usted avance hacia Cayo. Whitman mantenga porque se va a ir de Víctor último. Me tengo que agarrar como tontito, man. ¿Qué no avanzan? Bienvenido a nuestro mundo. Mándalo a Charlie, Víctor 1, le dije que avanzaran. Víctor 1, buen movimiento. Víctor 2 se está moviendo. Bien. Víctor policial que va a dar cero. Cabro Pablo, ¿qué quieres que diga? Espérate. Mantenemos en algún sector del camino o directo a Cayo. Directo a Cayo, hasta donde está el último punto. Copiado. Llega, mira ahí. Oso, todo esto protector, supongo, ¿cierto? Uy, no quiero hacer la pega, mano. Ya, bien. Vámonos. Me mandé una siestecita de como 2 horas, todavía no me repongo, güey. ¿Te la repongo? No, gracias. ¿No hablaba de la siesta? Escucha. ¿Qué ofertazo? Oye, ayer, puta, siempre lo mismo, la Marcela, weón, lo voy a quedar risa. Es su grasa vieja. Le dijo al sargento. Le dijo al sargento, le dijo, hoy, tiene rica la pichulita, parece, yo creo que Plácido es mejor, le dijo. Ya, pues. ¿Están disparando? 14. Se metía. ¿Ustedes son Víctor 1, cabrón? Para toda la malla, a punto de dejar vehículos y se movilizan a punto de emboscada Alfa Bravo, Charlie Delta. Van a ir en escuadras paralelas. Vamos a hacer una limpieza y búsqueda en Cayo. Si no hay nada, nos movilizamos. Está copiado. Chiquillos, Charlie copiado. Vamos a llegar hacia el pueblo de Cayo, el que estamos dirigiéndonos ahora. Ustedes se van a mover hacia donde.
dice Alfa Bravo. Ese punto, desde ahí vamos a avanzar en un punto con Bravo. ¿Recibidos, muchachos? El convoy bien se está separando mucho. Velocidad límite 60 km por hora. Víctor 1, establezca 60. Víctor 1, vaya 60 km por hora. Charlie, copiado. Vaya 90, man. Todavía no lo alcanzo. Sé que por fiado, déjalo ahí nomás. Si pina, si les digo, yo diría aquí primero. No, déjalo nomás, déjalo nomás, déjalo nomás, chiquillo. Espérate, ¿quién está desobedeciendo? No tengo idea, man. Si dijeron que Alfa es el que tenía que tomar primero, ¿cierto? Sí. Así que, ¿quién está el que está tomando primero? Me dicen que hay unas camionetas acá, terrible raja. A ver, yo como me comunico en la radio, dame un segundo. Dale. Voy a pasar. Sí, voy a pasar radio por radio 32, 33 y 30. Y, o sea, 31, 32 y 33. Seguramente están agarrando para la chacota la cuestión y ahí me dan la mano. Atención radial todos, habla Neque. Consulta, ¿alguno de ustedes están los primeros Víctor o alguno de ustedes lleva los primeros Víctor que están. Me están comentando de que se le está avisando de que hay ingeniero? En Alfa iba a tomar Víctor 1 por posibles minas y ustedes están haciendo carrera adelante. Se solicitó de que los Víctor anduviesen más lento. Vamos. Dale, ninguno de ustedes va. Dale, pero ninguno de ustedes va primero. Ya, perfecto. Perfecto, me parece. Manténganlo. Bravo no es. No, eso es para todo, es para que entiendan. No, si va a pasar. Pues radio por radio. Muchachos, silencio radial, aquí habla Neque. Consulta, ¿alguno de ustedes va de Víctor 1 o está tratando de pasar a Víctor 1? Se le informa de que Víctor 1 es Alfa y va con ingeniero en el caso de que haya minas y traten de no hacer carreras con sus vehículos. Mando aquí Charlie, a nosotros se nos indicó avanzar a toda costa. Por eso tomamos Víctor 1. Negativo, Charlie, negativo. Ustedes anterior. Hacia atrás. Anterior. Anterior. Velocidad límite 60 km por hora y una. Mando, prioritario, informo. El vehículo 1 está siendo atacado. Víctor 1 se me ha recibido. ¿Qué se le adelantó? Abajo y espiga. Abajo perimétrica. Abajo espiga perimétrica. Saquen todos los lanzadores. Antiaéreo. Oye, el que tiene lanzador. Todos saquen lanzador, Javelin, antiaéreo, AT4, todo. Permiso. Para allá. No, te digo al tiro. Techo. Techo, el techo del edificio. Los muchachos que están de los primeros lanzadores. El techo del edificio. Necesito de distancia. 6-300, 6-37. Cubrimos la roca e intentamos. Córrete un poco para la izquierda, la tengo para tirar una T, córrete para la izquierda. Vale, gracias. Uy, lo cansé. Cayeron mucha atrás, cayó polo, cayó polo. Ha partido el otro. Cayó polo. Kelsi, atiéndeme la polo rápido. Estoy. Cayó Kelsi. A toda la malla, aquí Delta le informo, los triple A del techo están abatidos. El layer, necesito apoyo acá atrás, cayó dos. El layer, muchachos, la Charlie Delta que está más cerca de la cuadra de mando que está atrás, necesito que manden a sus médicos, tenemos a los líderes caídos, Apolo y Kelsi. Copiado de Charlie Mando. Está teniendo apoyo, a los dos caídos, necesito apoyo al médico. Voy en movimiento. No, Apolito, no te vayas a morir, por favor, weón. Mando, permiso radial, médico de Charlie, ¿hacia dónde me muevo? Si te pudiera colocar torniquete en la cabeza, lo hago. Te dirijo el tiro atrás, al último vehículo. Aquí está Apolo. Javier crítico. Sí, sí, hay que cuidar. Apolo igual está crítico. Necesita apoyo, así o así. Mando aquí Charlie, empezamos a realizar avances hacia el pueblo.
Mantengan, tenemos múltiples caídos en la retaguardia. Necesito que hagan perimétrica. Charlie Delta, Alfa Bravo, si están en buenas condiciones, traten de ir avanzando a tomarse las primeras casas del sector de Cayo. Copiado mando de Charlie, estamos realizando línea de tiradores con 150 a la posición de Charlie, dándole apoyo a la cuadra. ¿Usted no puede contar el layer cómo está Kelsey? Me cruzo. Voy al tiro. Seguro que sí. Dale, fleto. Voy con Guatini. Sigue, ándale, porque al sigue vendando, por favor, sigue. Sí. Falco, ven para acá. Con Kelsey. Winman. ¿Te estás adivinando con Apolo? ¿Qué me dice un Winman? Permiso, de ¿cómo está Kelsey estabilizado? Posiblemente yo, que tampoco tengo. ¿Kelsey está estabilizado? Tengo que volver con mi escuadra. Copiado el tiro, deja que le pase sangre a Apolo. Si querés tráemelo, ¿dónde estoy yo? Ah, no, mentira, ya está bien. Tengo que volver con mi escuadra. Hola, Diego. Tengo que volver con mi escuadra, te lo dejo. Ahí tenemos los permisos. ¿Qué le estáis pasando? ¿Dónde está ahí, muerte? Le saqué el tiro para pasarle sangre. Dale, ¿cuánto de sangre estoy pasando? Son de 500, así que... Puta, que él pasa sí, que dale, estoy pasando una de 500. Corte, elástico... Dale, doy... Si querés... Lo voy a vender para su dale, le quito el torniquete. Yo le veo el resto. Le pongo un... Vele la piel... Manda aquí, Charlie, me acogé. Te recibo, Charlie. Mando solicito autorización para mover mi trinomio rojo a unas piedras para dar cobertura mejor hacia el poblado. Estoy viendo a Mando. ¿Qué tan lejanos son esas piedras? Copy, ¿dónde? Unos 50 metros de la posición que se encuentra mi trinomio. Recibido. Ojo, cuidado con el sector. Dale, soy Mando. Autorizado el movimiento. Alfa, Bravo, ¿cómo están? ¿Y ese Alfa, bien? Vehículo? Bravo, bien, avanzando hacia el pueblo. Charlie, Delta. Delta, estable mando y ayudándote para médico. Que escucho un vehículo. Decidido. Atento entonces, muchachos, atento, se escucha un vehículo, atento en el sector. Sobre todo la gente que tiene AT. Mando, aquí Delta, le informo, se mueve el vehículo blindado. Creo que viene hacia recibido, manténganlo en vista, necesito que lo abatan. Cuidado, el resto, trinquemos los heridos y lo pasamos detrás de los vistas al lado derecho de la calle. Lo demás, chiquillos, full perimétrica. Copiado. No, pues, creo que está por nuestro lado, chiquillos. Está listo, está saturado. Voy a proteger más atrás. Estoy dirigiendo la otra vuelta. Dime, Loki. ¿Dónde está el layer? Entonces, el que está viendo aquel sí es el Vito, ¿no? Sí, ok. Listo, okay, tiene, okay. Ya, déjame, tiene tubo. Dale. Entonces, se va a levantar solito, Polo. Mando, a los 150 tenemos tanque. Recibido. Si tienen para batir, háganlo, si no, cúbrense entre los edificios. El resto, como dije anteriormente, todavía no avance una zona de descampado. Manténganse acá cerca de mando. Viene para acá. Alfa, le informamos acerca de su ubicación. Recibido. Cheta, estaba de pie. Ya se paró. ¿Tienen desfibrilador? ¿Desfibrilador está bien? Voy, cuidado. ¿Tiene? Yo le había. No tiene. Cuidado, muchachos. La perimétrica de la gente que está curando a los heridos. Permisos médicos. Mis. Mando aquí, Charlie. Vehículo blindado. Inhabilitado. Si me trae el favorito, que hay con uno. Gracias. Lo demás, chiquillo.
lejos estoy. Mándale otro. Mándale otro. ¿Qué si se va a hacer? Voy a preguntar si, a ver, Neki, si quiere que me vaya a juntar con usted. Mando, aquí da puta permiso para esa gente. ¿Me voy nomás? ¿Qué si se te va a levantar solo? Dale, empieza a ver el movimiento con tu escuadra. Ojo, que alguien te acompañe o alguien te venga a buscar, no solo los saltos. Copy. ¿De qué? Ya, cabrón, necesito que alguien me dime. ¿Permiso para la sargento y puedes tirar a la ciudad? Autorizado. Copy. Te va a caer esta sangre. Dale, yo le estoy viendo las piedras. Dale, termina de venderlo. Los torniquetes son de él, cuando se levante se los saca él. Dale. Gracias, Regen. De nada, de nazo, 5 lucas. Ya, voy a terminar de curar yo, weón. A ver, 50 ruedas menos tengo. Qué precioso, weón. Tenemos el tanque mirando, no hacia la foto. ¿Está mirando para acá? ¿Tiene pulso? Manda, ya está llegando la reparación. Estamos tratando de ingresar al pueblo. Dale, Kelsey, te pongo al tanto. Alfa, Bravo están en el punto. Charlie está un poco más adelante haciendo perimétrica, al igual que Delta. Y están espoteando un tanque. Todos los hombres con lanzadores en hombro, repito, todas las personas con lanzadores en el hombro. Ojo, que posiblemente aquí está el ojo, que posiblemente esté el chico aquí, así que prohíbe el uso de granadas de mano. Para toda la malla que está, les informo que hay una UAC. Para todos, les informo, el pueblo es civil, no están permitidos disparar a TED dentro del pueblo y uso de fragmentaciones. ¿Dónde está ese vehículo? ¡Oh, lo veo! ¿Empezamos el avance al punto Charlie Delta? Afirmo, todos los puntos, una vez se junten con su escuadra paralela, avanzan. Helicóptero. Bien, Galvarino. Bien ahí. Cabeceaste una, Sí, te salió. Récord. ¿No? ¿Qué creo? Eso te lo siento, armado. Ah, le faltan los brazos de los pies. Estoy en el palco pitufo, weón. ¿Quién va a limpiar todo eso? Oye, dos. Oye, pero podemos hacer unos fillos con esto. ¿Queréis que te pase otro oxímetro de pulso? Tengo tres. No. Toma, ven. Oye, no, Oye, ¿qué te cambio? Te falta nada. Vendaje de acá. Yo tengo. Oye, Dime. No, si encontré un cuerpo. Tengo un oxímetro de pulso. Ah, sí. Alfa llegando al pueblo. Te lo saco el tiro. Todo tuyo. No sé usar esas cosas del diablo. Telemetría no tiene. Vale, hermano. Si soy cabrón. Listo. No, tengo de la. Tú estás pendiente conmigo. También, pero. Ya, pues, ¿qué sí que vamos a hacer? Las escuadras ya están atacando, yo. ¿Y nosotros? Nosotros vamos a avanzar con los que están acá, pero. ¿Están todos arriba ya? Nos movemos entonces. Mando aquí de esta. Yo lo veo todo arriba. Inicia movimiento, no me haya que están todos recuperados ustedes. Ah, firmo, inicia movimiento. Júntate con Charlie y ataquen en conjunto. Alfa, Bravo, lo mismo. No, vamos sin auto, dejemos la casa. Mando aquí de Bravo, estamos un poco desplazados, marcamos nuestra posición en el mapa, porque la orden inicial fue avanzar hacia el pueblo, así que quedamos un poco desplazados. De lo vamos a tener que venir a buscar igual de base. Sí, pero mando un escala. Informaron de un helicóptero civil, ese es el objetivo. ¿Ese vehículo está muerto? No, dice, no, chapo civil. ¿Dirección? No, ese vehículo. Dale, vamos nosotros llegando al punto alfa para ver si tiene reparación. Voy contigo, recibido. Dale, yo después me voy a conseguir para allá. Sí. Mando, fue un error de tecla. Pido disculpas ante todo. Esa gran promesa. A vos lo vamos con una camioneta en caso de encontrar al presidente y lo sacamos al tiro de ahí. Conforme. ¿Ya llevas la antena? ¿Cómo? ¿Llevas la camioneta de las antenas? No, llevo una furgoneta. No, vale. Tengo el DLC.
En todo caso, igual yo estoy cerca de la camioneta de la antena, si queréis te la acerco una vez, revise el Víctor 1 que está herido. Ya, pues, trae la... Está sin lugar, esa guapo. Nosotros le cubrimos con la lanza en un momento. Pero la ingeniería, tiene la interna y tenemos otra. Full cobertura, chiquillos, full cobertura. Bravo, nos encontramos en el punto alfa, Bravo. Necesitamos su posición. Bravo, estamos aquí en el punto alfa, Bravo. Sí. ¿Sí? ¿Debería estar acá? De seguro que una escuadra se confundió. El motor está en naranjo, puro. No sacó Dios. Igual aguanta. Revisa si tiene técnica, lo más probable es que tenga fuga. Lo revisa en la fuga. Muerto. Dale permiso en general al Neque, weón. El Javi. El Javi tiene que darlo, si no, yo no hice la misión. Manda, ¿me recibe? ¿Te recibo? Por temas del destino, estamos en la posición que voy a marcar en este instante. Queríamos ver si Bravo puede iniciar un avance para que después en la encrucijada nos juntemos. User joined your channel. User in your channel. Time down. ¿Qué tipo de helicópteros civiles que está ahí? Pablito, estamos bravos. Mira, ¿dónde está la técnica que está batida? Exacto, mira. Cobra, nosotros nos encontramos en el punto aquí. MD, sí, sí, un MD. Bravo puede avanzar hacia la central de buses. Sí, pues un MD 500. Están ahí esos dos buses y nosotros nos encontramos en esa misma línea. ¿Y el que está en el mapa, pues? Ya, ¿no marca el mapa? Dice helicóptero civil. Sí, pero es que no lo veo de acá. Pero no preguntaste, pregúntale a la gente que lo marcó. ¿Qué tipo de helicóptero es el helicóptero civil que...? Pablito, ya le retransmití al líder de Bravo, vamos moviéndonos al paradero, nos encontramos ahí. Flyer, modelo del vehículo aéreo que encontraste. Por lo que pude ver que fue poco, debido a que el viento me llevó la gente lejos, me parece civil. Ya, déjame ver. Claro que es civil, pero el modelo... Te conozco un modelo, ligero, no lo ligero. Ah, ya puede ser uno de esos. Posiblemente sea un Little Bit, como le dije, no pude cotear más. El Hunter de la O sea, puede estar acá, puede estar en la esquina entonces. Claro, por cómo están posicionados los antiaéreos. Así que Alfa, el segundo de Bravo, vamos en movimiento. Charlie, para Delta, ¿me copia? ¿Vehículo? Copiado, le copio, mando. Ah, el Nick. Muévase por la ruta que le marqué recién, va a ir directamente el helicóptero civil. Bravo se va a ir por el punto donde dice aquí Alfa, al helicóptero civil, rápido. Dale, lo voy a avanzar bien. Te acompaño, pero... Vale. Alfa aquí segundo de Bravo, llegándolo a mover. Alfa y Bravo, muévanse desde la posición donde dice aquí Alfa hacia el helicóptero. Charlie Delta, por fuera del pueblo, hacia el punto helicóptero. Ya, pero estamos listos con la... Bravo, cuando lleguen aquí, nos vamos con la... Hay que ir, voy a la policía. Vale. Voy a hablar del presidente yo. Mando aquí Delta, autorización para lanzar otro Hunter. Afirmativo, lance Hunter. No, eso no se hace. Hamster en el aire. Mira, Doc. Apolo, mira, tenemos un BMP, mira eso que acá, está. Lo podríamos usar igual. Cuando ¿estás viendo? Sí. Sí. Cuando dicen perímetro, se hace un circulito de 2x2. Esa cuestión tú tenés que tratar de. De evitarla. Porque lo dijeron, sí. Confirmo. ¿Hm? Podría reparártelo, Apolo. Si lo querés. Justamente, pues. Tenemos rocas, tienes un vehículo semidestruido que te puede servir de cobertura. Y además que tenéis más visión, ¿cachai? En perímetro. Con esta al igual que múltiple. Ah, ya copió. O sea, perdón, no, un 2.50, tenemos un... está funcionando al 70, había que reparar el motor y lo podemos usar. Ven, tú estás a cargo de la misión, yo te estoy empujando. Te estoy picaneando, pero la misión es tuya, tú toma la decisión más. Lo mismo. Voy a donde dice aquí Alfa.
Me voy a manchar los zapatos. Este donde dice Alfa Bravo, donde está, pasando. Pero cachaste la idea, ¿no? Porque siempre hace lo mismo. Hacen un perímetro y se ganan los dos, todos juntitos. Diego, ¿me copia? Lo cual es perfecto porque yo les tiro una granada entre medio, si fuera enemigo, y lo mato todo. Claro. En ese caso hay como un rango efectivo de la granada que debería ser la perímetro, ¿no? Diego, no por el tema solamente de una granada, sino porque además que le da más visual. Y previene, ¿cachai? Que te pueden emboscar, pues. Bueno. ¿Cachai? Que ustedes son los ojos del líder. O sea, me refiero a la tropa. Son los ojos tuyos en este caso. Como líder. Entonces, si tú te alejas más, tu gente se aleja más, tienes una visión más amplia de lo que está pasando. ¿Qué sector están? ¿Cachai? No es solamente prevenir un ataque, sino que también te ayuda a tener mejor conciencia situacional, no sé cómo llamarlo. Pero en ese caso, por la calle. Podría ordenar una formación estrella. Al principio, y yo, si fuera el aire, potearía en el centro. ¿También? Ah, afirmo, estamos aquí. Sí, pero no es estática una formación. Prefiero. Es variable, depende del terreno. Eso igual me gustaría verlo en el curso humano, ¿cachai? Que por ejemplo, si tenías un árbol acá, no te sirve una estrella así como estática. Puedes poner uno ahí, otro acá, otro al otro lado de la calle, uno detrás de esta roca, tú. Entre medio de las dos rocas y otro corriendo la retaguardia para atrás. Charlie, ¿cachai? Estamos en la calle siguiendo hasta el partido, po, ¿cachai? Y escondido. Escondido del enemigo. Y si por ejemplo cae uno allá. Tiene que estar a la vista. Tiene que estar a la vista. Por eso es importante que te mantengáis conciencia, o sea, comunicación con tu gente. Si no los tienes a la vista, radial. Si están a la vista, le habláis. Diego, Loki, ¿están cerca? ¿Cachai? Depende de ti. Tú le puedes decir 200 metros y le habláis por radio, ¿no? ¿Vamos? Voy en camino. ¿Cuál es la posición del vehículo? Voy a avanzar de ahí. Neke, ¿vienes de ingeniero? Sí. Necesito que me repare el motor del BMP. Estamos cerca de... ¿Qué suena este? ¿No? Ah, no, este del BMP. Está entre medio de unos árboles. Espérate, a ver si tengo un motor. Acá, Neke, acá. Dile a la camioneta. ¿Qué es esto? Dale, sigo el pie. Acá, el poste. Aquí, la piedra, derecha tuya. Ah, dale, ya. ¿Escucháis el motor? El BB está del otro lado de todo este, ahí. Dale. Tenemos una técnica también, por este caso. Copy. ¿Dónde está el blindado? ¿Qué te lo marco? Chile, no, somos latinos. Me cagaste el video, Polo. Te recorrer esa parte del video. No. ¿Estoy grabando? No. Chale, estamos sacando de su normal. Y entra la zona oscura, pero ya no va a entrar porque está muy claro. Diego y Loki, los quiero acá, urgente. Y que otras quejas se les quieren grabar. En camino. A ver si tu papá te da la temperatura para que se funde. BMP. Al final va a ser una sopa de PC. Todo derretido así. Ahí te marqué el blindado, el BMP, perdón. Oye, más que notebook parece quizás la entrada de Alfa Bravo, acá. Calentito. Sí, podría ir a buscarla. Tenemos una técnica para cerrar el convoy también. Artillada. Ya voy peor. Mando, interrogo, ¿tenemos un BTR aliado? Alguno que está siendo reparado. Negativo, BMP, no BTR. Te tiro nada, te voy a cagar de la risa, wey. ¿Cuál es la posición de ese BMP? Aliado. Punto blindado cerca de Charlie Delta. Procedido. Y ya me metí arriba, ¿no? Debí ir con el Javier. ¿Dónde fue? Se fue al fondo de la calle a la izquierda. ¿Y pero para qué? ¿Te dijo? A buscar una técnica. Pero boludos. Si que llegue el disparo. No, esta zona está despejada, supongo que debería estar. Voy a entrar al pueblo con una artilla para que no me disparen. Me la avisen los demás. Ahí está. Tienen la torreta XD y tienen el motor naranjo. Dale, el motor naranjo aguanta. La torreta te la puedo reparar acá en el punto del. En el punto blindado. Mira, la torreta lo único que tiene es la cámara. Pero necesito que el conductor vea porque el artillero puede ver bien. Dale, el conductor está listo. Vale. Hola. Sí, que estuve encerrando el piso, estuve encerrando la. Necesito permisos médicos para cobrar. Sí, pero.
Tenés que ponerte alguna cosa para hacerlo, pues. Es que yo no tengo, no tengo toalla para limpiarme, tengo que hacerlo con mi cuerpo. No, así no va. Ay. Dale, venís para acá, Javier, ¿o no? Estoy al lado donde la puerta. Andaba pasando. ¿Dónde? El... ¿Dónde dejamos el vehículo nosotros? ¿Dónde veníamos? Ah, dale. Que mantente ahí y voy por allá. ¿Es que él se puede avanzar otro poco más? ¿Qué radio están? ¿Aló? Estaba mandando al MMP. ¿Al MMP? Dale, voy a avanzar. Parqué el vehículo. Dale, la torreta está reparada por si acaso de la técnica, así que tenemos un vehículo con punto 50 para usar. Diego, cualquier cosa conmigo acá en la 40. Charlie, aquí terminal de informe, ya estamos dando la vuelta. Torro. Torro. ¿Quién sí? No, no tengo. ¿Qué? ¿Qué? Vente, ándate con el Neki, weón. Ándate el Neki. En el vehículo de comunicaciones, pues. Vamos a donde dejé el vehículo presidencial, weón. Y... Perdón, el PMP es aliado. Yo lo dejé en aquí, Alfa. Acá estoy yo, po. El ojito. Está moviéndome con el PMP, po. Chistoso, po, weón. Para acá, chistonto. Que él se avise, ¿no? El BMP aliado, porque ya están preguntando. Sí, les dije que era BMP aliado. Dile de nuevo, tú sabes, pues. Para toda la malla, muchachos, BMP aliado. BMP, ¿qué quiere decir? Que tiene calibre 50, 60 y con orugas. Mando, informo, tenemos un BTR enemigo capturado en perfectas condiciones. La limpieza, dicen que la hagan con... que busquen inteligencia, así que hay la limpieza. Para toda la malla, muchachos. Bien. Cualquier cosa que sea una inteligencia dentro del helicóptero o el mismo presidente y en alrededores también. Y que nadie se vaya a un arsenal que están, un arsenal que están poniendo sin limpiar bien. Posiblemente vamos a recargar preset, pero que nadie se vaya a los arsenales que hay. Sé que encuentran alguna caja con munición, arsenal, etcétera, nadie tiene permitido usarlo. Hasta mi orden. ¿Y quién se, en el complejo juntamos los vehículos? ¿Te empiezo a traerlo? ¿Quién es? No, no, es que falta la camioneta, la de la antena, no sé, entonces. Tenemos la camioneta. La tengo yo. Ah, de pana, de pana. ¿Dónde me recibe? Yo tengo el vehículo presidencial también. Fisenko, ¿quién es Fisenko? Fisenko de la escuadra Hades. Acabo de matar a Fisenko. ¿Qué? ¿Qué? ¿Fisenko de la escuadra está weando acá? ¿Saliste con mi mujer, qué? Para toda la malla, muchachos, Fisenko es miembro de la escuadra Hades. Esperen más presencia de Hades. Si no saben lo que es Hades, mira, Doc, mira, ven. Son la escuadra. Mira hacia allá, mira el fondo. Al lado del BTR, mira. Ya. ¿Viste? Recién están haciendo el mismo objetivo perímetro. Ay, no lo vi, vi a todos correr. Pero es lo mismo, ¿cachai? Entonces tú esa cuestión tienes que ser proactivo cuando estés a cargo de la cuestión y mandarlo a hacer un perímetro como corresponde. Están juntando claro. Todo en el arsenal y nadie está cubriendo. En este momento llega cualquier cuestión y lo único que estamos cubriendo somos nosotros dos, pues. ¿Me entendí? ¿Voy y suelto una granada? No, no se trata de eso, pero la idea es que cuando tú estés a cargo de estas cuestiones, de tus propias cuadras o de una misión si tú querías alguna vez, ya. Hagáis eso, man. Tú te preocupes de todas esas cosas. Acá con una escuadra por si acaso. Ok. Manda que Royal, está bien. Mira, mira ya. Ahí cambia la cosa, mira. Autorización para usar la cena para que... No, pero están todos juntos, negativo, nadie va a usar el arsenal. Nadie en el techo, podría poner a alguien en el techo. Alguien cubriendo esa salida, otro cubriendo la otra. Busca bien. Tenemos cuatro puntos cardinales, al menos, que tienen los cuatro cubiertos al menos. Claro, ya están cubriendo eso. Información o algo. Te repito, líderes, nadie tiene permitido usar el arsenal hasta que yo lo ordene. O una escuadra cubriendo un puro punto cardinal. Cuidado atrás, voy a cuidar al momento. Ah, no, vale. Entregamos los vehículos, están ya casi limpiando los cabros. Tenemos cuatro vehículos y somos tres. Entonces, por ejemplo, yo el presidencial de tenemos que asegurar tirado, este perímetro. Ya, muy bien. ¿Aconsejarías mantener un lugar elevado con tiradores? No, yo me llevo el artillar tiro, que sí, los accesos del complejo. Los accesos, y me refiero a todos los accesos, no solamente los regulares, sino los irregulares también, como ese. Por ejemplo, la entrada, no veo nadie cubriendo la entrada en este momento.
Leo, una gas. Soy yo, no disparé, soy la gas. Una gas. Es una UA. Podrían ocupar esta misma lesera, no sé si tendrá las balas, pero si no, la azoteo. Tienen antiaéreo. Tienen buena misión. Usarlas como torretas, pero no como vehículo. No sé, creo que sí, hay una escalera. Vamos a sacar la duda. A ver, a querer la wea. Kelsey, arma un perímetro como corresponde que cubran todas las entradas. Todos perimétricas en esta zona, todos perimétricas. El cuadro está haciendo perimétrica con Colson. Dale, el pueblo no es corazón, el pueblo no es corazón. O sea, podríamos decir que sí, sí. ¿Y acá? Iguana. Oye, se cae el chute acá, me dio miedo. Pueblo costero, cerca del punto de entonces, acá. ¿Y ahora qué tengo que hacer? No, el puente, ¿no? ¿No hay que seguir la cuestión? Sí. Se van a ir por vía marítima. Se van a ir marítima, les dije. Si no, Giraldo. Giraldo de otro pueblo costero. Que tiene puerto. Le dio esquizofrenia. En todo caso, por Iguana podemos pasar cerca. Momento esquizo. De Bravo. ¿Se puede permitir ahora lo infinitado a azotea o no? ¿Está permitido? ¿Todo verte cubriendo la petimérica? No, no. Pero lleguemos lo más costero posible, Hunter. ¿Qué hablas? Aquí de Bravo. Oye, el pueblo es magnífico. El pueblo costero igual puede ser Dolores porque se tiene puerto. No sé. Sí, pero tampoco. También me dicen que no es necesario zona de puerto para sacar a la gente. Así que puede que sea Iguana. Pasemos por, ¿sí?, Iguana. Podemos pasar por Parato y de ahí hacia el norte. Sí, ¿no? Tiene acceso. Igual puede ir a hacer la esta uno. ¿Listo? Y eso, si bien está, que se vaya a Arcadia. Necesito que se vaya a buscar los vehículos, las furgonetas. Esos tips te van a servir siempre en todas las misiones. Todas las misiones, obviamente no va a ser siempre este mismo mapa, este mismo tipo de terreno, pero que sea negra. Los edificios se pueden repetir. Claro, o la situación de tener que cubrir todo el acceso. Pasaron por al lado de la mesa de información y no la tomaron. ¿Qué tipo? ¿Qué? ¿A dónde es la cosa entonces? ¿Cómo? ¿Dónde hay que ir entonces? A un pueblo costero. Tenemos Arcadia, Iguana, Parato, Taranto, Dolores, Parato, Geraldo, Corazón, Geraldo, etcétera, Corazón, etcétera. La información dice que creeremos nosotros que será Corazón, pero no es Corazón. Ah, no es Corazón. ¿Cómo la información va a decir eso, Mac? Sí, no sé si te tiene que despejar esto y aquí tirar un saco. Pregúntale al Carlos, O sea, yo te digo que... ¿Cuándo puedo tomarme unos vehículos enemigos para ir más rápido a buscarlo o voy a pie? Oye, usa los vehículos para ir a buscar más rápido lo del resto. Oye, pero... Y tiramos Hunter aquí, podíamos todos los... Pero van, ¿por qué la...? La artillada ahora, bro. Bueno. ¿Dónde estás, corazón? Oh, qué buena mi talla. Isla Gatuna, Geraldo. Estoy practicando para la marrota. ¿Eh? Sí. ¿Qué son los chistes? Sí. La Santa. ¿Sí? ¿Me da uno? La Santa. ¿En qué? Después está. Yo no necesito nada, si no gastaba nada. Ah, lo que no tengo es sangre, pete, me va a poner sangre. Puedo sacar sangre, vengo al tiro. ¿Dónde está el arsenal? Atrás de la casa. Ahí lo vi. Vamos a cambiar la mina. Ah, mi batería me lleva a 5802. XD 5058 02 5802. ¿Callaste? Iguana. Pero eso no tiene puerto. No, pero es necesario el puerto para sacar a alguien por bote. Vía marítima. Vía marítima, cabro. Posiblemente haya un buque enemigo por ahí, así que atento. Ah, oh, bacán. Puede ser de buzo. Ah, no, acá. No creo, pero ojo. ¿Va a salir si estás hablando? Ya, todo listo. ¿Seguiré? ¿Seguiré? Bueno, ahí... ¿Oye? Manda aquí, Charlie, me comienza. Oiga, ¿y esa trompeta? ¿Ese vehículo tiene trompeta?
A ver, esto me sirve para dar órdenes, pues, ¿no? Sí, por eso. Es más antiguo. Antes de la radio se usaba eso. Perdona, Luca. Manda aquí Charlie, ¿me recibe? Ah, pues sí, que un telescopio. Te recibo. Como médico tengo permiso para. Es un telescopio, yo pensé que era otra cosa. Suplemento médico, se del Arsenal. Afirmo. Gracias, mando. Bravo, venga. A ver, ¿dónde lo voy? ¿Es sur? ¿Qué es la cosa? Ah, no. Iguana dijeron. Oye, sí, Iguana, yo estoy practicando 8. Dale. Rescatar al presidente ahora y posiblemente la misión de ir a buscarla o ir a visitar al resto de los pueblos posiblemente termine porque ya XD, po. Si es que no, pero podríamos ocupar los artilleros que tenemos acá, si vamos a rearmarnos o cambiar algo del presente. O sea, más vehículos con punto 50 para protección. Segundo de Bravo copiado. ¿Ahí que sí? ¿Estamos con la presidencia? No, pues no van a retar. Oye, pero si estaba pensando que si nuestro equipo se gana por el sur y entramos por el puerta sur del puente. Por acá abajo. Muy tonto lo que digo. Pasa por acá. El de nosotros, sí. El de nosotros. El de nosotros. ¿Sí? Mira, podemos decir que el Javier se tome la artillada esta weá con AT y vaya adelante nosotros. ¿Ya? Que esa weá, ¿ya? La maneja el 2 y más que claro que esa weá voy en el frente para enfocar a mí primero. Por eso. Uy, mira, lústrate los zapatos antes de venir a trabajar, weón. Imagínate, andar todo torrante, mira todo el mapuche bonito, weón, brillante a lo marino. Hasta el corso, soy de corso, estamos listos para partir. Ya, otro torrante más, weón, adaptarse los zapatos. Tenemos tres hombres para escapar, Salina y yo. Cacha, con la camisa toda sucia. Matías, mira esa la corbata roñosa. Péscate una voz, péscate la voz. Espérate, calmado, que tengo como unas moscas y nada. Lo que pasa es que lo meten a la lavadora cuando están sucios los trajes, después quedan así. Pues, de los planchan, güey, me lo imagino. Que vamos, aquí estamos como la acá pelando, cabrón. Bien, dentro de los zapatos. Mira, y este. Mira, gírate, güey. Ni siquiera se lava la cara. Oye, el peluquero, ¿de qué le pasó, el peluquero? Así veo, ¿qué pasa con el humo? ¿Vos a salir por ese lado entonces? Mando, ¿hacia dónde el próximo? Voy a buscar la camioneta. Vale. Nos vamos a ir para Iguana, pero tú andas a Waypon 2. Ya. ¿Movilizamos al tiro a Waypon 2 o no? Oye, el BMP lo van a llevar igual, ¿o no? ¿Qué se manda? Tenemos un BMP atrás del PTR. ¿Mando alguna instrucción? Hay que ver el vehículo presencial. ¿Permanecemos acá, no? ¿Presencial? Presencial. Ah, presencial. Pero espérame, muneje. Estoy. Listo. ¿Nos falta el Kelsey? ¿Dónde está el Kelsey? Sí, está en la escuela de pelea. Yo quería saber chupito. Te espero, Kelsey. Ah, esa wea de ahí. Kelsey y el BTR. Se puede, pero el problema es que con el primero. No, mando esa wea en vez de llevar estas cagadas de artillado. Igual quiero, me gustaría usarlo, pero el tema es que conductor de artillero podríamos ser el Apolo y yo, no sé, no nos molesta. Pero la puedo usar esa wea, pues, si es 762 esa wea. Y como 30 mil, ¿no? No, ese BTR tiene calibre 50. Es ¿ya? para conductor o no esa wea. Artillero. ¿Cuál va a ser el plan al final? Misionero, así es. Mando aquí Reino de la Espera. Uy, tenemos un... ¿De la Espera? Reino, necesito que vaya a Waypon 2 y mantenga ahí. Waypon 2, ya, va a salir. Mando, ¿cuál es el
Manda aquí Charlie, manda a abordar al hombre. Estamos aquí. Afirmo, lo que esté listo con el Arsenal vayan a abordar. Charlie, a la derecha, de izquierda, derecha. Guíame tú, que me voy a encontrar. Es derecha, izquierda, derecha. ¿Me pueden equipar? Salimos. Espera, a la izquierda. Sí, salimos a la izquierda, luego derecha, izquierda, derecha. Derecha, derecha. Dime. No, izquierda, no, derecha. Otro conductor. ¿Qué es este prendo? Negativo, soy yo, pero no tengo conductor. Izquierda, puedo ser conductor. Viene el Bruno, viene el Bruno. Está donde está el Bruno. Ya, con él me voy en el PTR. Dale. Ah, te voy a la otra, pero ¿por dónde vamos a ir, Kelsey? A Waypoint 2, Apolo. Y nosotros nos separamos en la calle de los. Donde está el paradero. Conforme te sigo. Yo me voy a ir en el BTR, así que voy primero. Dale. Porque yo voy detrás yo... de la artilla. Sí, la artilla te va sí. a escoltar a ti. Yo, nosotros lo escoltamos a Apolo. Copy, te sigo. Tiene la artilla atrás, así que también tenía otro. Está Guasini también, Kelsey. ¿Le explicaste que él sí que sí, lo que vamos a hacer? Todavía no están en Waypoint con uno, pero voy a hablar de ti. Si llegaron, no. Uy, me equivoqué de pedal. Tenemos un vehículo atrás y nos faltaría espacio. ¿Nos tomamos una UAS y cerramos convoy? Sí. Necesito sí que una UAS artillada vaya al inicio del convoy. Que no sea la que está Neke, porque Neke va a ser el escolta de mando. Izquierda, se equivocaron. Izquierda. Reino en posición. Bueno, igual pueden salir. Muchachos, si en esa calle. Todos al hueco. Gracias, Liga, por eso. No, bro. Todos a hueco. Sí, a tu izquierda, atrás tú. Bueno, lo mismo por acá, en realidad. O sigue por acá, a izquierda. Sí. Dale, dale. Primero. Mando aquí Charlie posicionado esperando el avance. Para toda la malla, me muevo en el PTR al Waypoint 2. Río copiado. Derecho. Bravo, recibí. Salto copiado. Cross the middle sky. ¿Qué? No lo vi. ¿Cómo acelera esta cosa? Cambio de pista, tú automáticamente tomas la... Sí. Okay. Sí, me cambió el tiro. En la vía real no se hace tanto esta cuestión, sino en la vía real... ¡Mira el VTR va por allá! El VTR va por la derecha, vale. ¿Ah? No, no, que te cachas que estáis por la derecha. ¿Y esa camioneta? Mando el Charlie en posición de fondo. Dale, bueno, me seguís, ¿cierto? Porque vamos detrás. Sí, te estoy siguiendo, estoy siguiendo. Dale, Kelsey, avanza nomás, vamos contigo. Bravo, Waypoint 2. ¿Pero para dónde va, Kelsey? Estoy en Waypoint 2. Va por la calle, pues, si dijo que iba a ir a Waypoint 2. ¿Al Waypoint 2, po? Pero no, que teníamos que ir al punto de... abajo, debajo del puente. Sí, pero nos vamos a separar después. ¿Y qué? Momento de... O te quieren ir al tiro. Yo estoy separando, mía. Nosotros vamos camino. Ya, márqueme el punto donde están y yo me voy para allá. A tu derecha. ¿Qué hora el tiro a tu derecha? Estamos arriba. Ay, marcado como acá mando, bueno. ¿Están todos los Víctor listos? Afirmativo, mando listo. De Charlie. Todo arriba e inicien el avance hasta el último punto marcado. Reino movimiento. Desde ese punto necesito que el que tiene Hunter tire Hunter, que me avise el tiro que cuadra es, y el resto va a avanzar. Van a entrar por la parte norte a Iguana y mando va a entrar por la parte sur. Que ordenen bien el convoy, que si una de las artilladas pase a la retaguardia, van siempre de. Ya vaya en vanguardia y otra en retaguardia. Mando que Delta Delta cuenta con una furgoneta y vehículo presidencial. ¿Qué veo? Mandamos uno de la Humvee enemiga a...
Happy. Enemiga. Charlie, aquí Delta. Cambio enemiga, momento. Momento de reconocimiento de vehículo. Momento, me pasé. Desplegar un hunter para que tú visualices. Momento para avanzar. Van a estar los dos poniendo. Copy. Momento, prefiero jugar CSGO en vez de participar en entrenamiento. Oye, más serio. Momento, bajar de rango. Oye, si querís, dejáis pasar a BTR. Ah, verdad, BTR pasa. Está guatón, le cuesta. Pues es que se te fuera 7 años no adelantarse, wey. Por eso, ¿para qué él toma el...? Anda yo corriendo, te gano, wey. Cállate, te choco. Tengo una pinta que nos van a matar. Oye, en todo caso, igual, a pesar de que nosotros somos los que posiblemente el capicito no haya escuchado reírnos, igual pone orden a los chiquillos dentro del convoy, pues. Muchachos, todo orden en el convoy. Tírate más a la derecha, tírate más a la derecha, estamos pasando literalmente. Alfa en posición. Bravo en posición. Se mueve blindado. Lo de la izquierda. Reino la espera. No sé, creo que son rocas. Dicen que el otro todavía no se mueve. Muévanse todos, muchachos. Rápido. Somos un ejemplo de convoy. Está enfermo. Está bueno, tiene zoom. Hay un blindado, parece, ¿cierto? Parece. Que él sí. A la derecha. No, no veo nada. No está el ruido. Pero no, la corta. Oh, ya. Manda que reino el convoy, ¿no se detiene? No se detiene hasta el punto, a menos que tengan una baja, un vehículo incapacitado, destruido. Manda aquí Charlie a retirar un conductor, comienza el avance. El árbol ahí, enemigo. Estaban solos, parece que son. Uy, esa weá. ¿Qué cosa es ahí? Informe de quién le está disparando. Que están desmacrando a tiro en el puente, weón. Cuidado, voy a retroceder, no veo pasar. Hay un artillero con lanzamemos disparando, weón. Enfermo. Cuidado atrás del BTR, no veo para atrás. Estáis libre, dale nomás. Después pregunta: ¿quién es el que está manejando el artillero en el BMP, weón? Me mando para toda la magia, interrogo: ¿quién es el que está manejando el vehículo que tiene lanzamemos? ¿BMP? Pregunta negativo. ¿Cómo se llama el Diego con el Loki y Apolo? Loki está manejando a Diego Artillero. Vale. Kelsey, ¿quién es tu artillero o conductor? ¿Tu artillero? Yo soy mi artillero y yo soy mi conductor. Ah, ¿estáis sola? Dale. Estoy viendo el puente, a ver qué onda. ¿Estás disparando? ¿Sí? No veo nada, el puente sí. ¡Ay! ¿A dónde? Estamos... No, del humo blanco. Está limpio el puente. Fuego aliado, ven. Nos están disparando a nosotros. Muchachos, precaución, nosotros estamos vestidos de negro, acuérdense. ¡Alto el fuego! ¡Fuego aliado! ¡Cuidado con el fuego aliado! Tomen la ruta, continúen ruta. Momento fuego aliado. Fracturen la pierna y cosas leves, tranquilo. ¿Tenía humo verde, por ahora? Puro humo blanco, no más para. No, no tengo nada. Verde. Tira uno. Dale, lánzate uno ahí en... Aquí, tíralo encima. Aquí, justo donde estamos nosotros. Ahí está. Bien. Dale. Hay que buscar el sector de donde puede salir el tipo aquí en... Humo verde, posición aliada. No veo barco, así que aquí no es. Es en corazón directamente por... No. Menos mal que la manquearon los caros. Calmado. ¿Mina? ¿O no? ¿Seguro que fue fuego aliado? Sí, lo sí. Estaban disparando ya, se lo estamos viendo. Sí, se lo vio el rojo. Posible en diario, montado. ¿Me que cómo está ahí? ¿Cuándo nos bajamos los vehículos? Bien. Sí, creo que destruyeron el blindado. Y avanzando por la orilla de la playa hacia el... Voy para allá con el BTR, ¿dónde están ustedes? A ver, revisar. Si
están con el vehículo inhabilitado, se lo digo que sí. Por detrás de la cota. Si no, se mantiene con convoy, se sigue hasta el punto de... al punto de Waypoint, llegar al pueblo. Hay una triple A a 9 con entre 20 o al 40, no estoy muy seguro. Te aviso que esta weá no tiene ni zoom. Hay un barco, hay un barco. ¿Dónde? Eso es lo que ando tratando de buscar, donde está el barco. Si te das cuenta, antes de... ¿Dónde fuiste de iguana? Hacia el barco. Lo veo desde acá. Ah, lo veo. ¿Lo copio? ¿Dónde? Si tienes vehículos inhabilitados destruidos abajo y vehículo, aquí hacia el entorno, avanzamos a pie, pero debería... ¿Están disparando los leos otra vez? No. Está firmo, son los del puente, no están disparando los del puente. Quiero moverte. Te mando para toda la malla, no están disparando a mando. Se repite, no están disparando a mando. El bote se movió. Bueno, tampoco. Hay que tratar de cazarlo. Estoy viendo los del puente, no están disparando, weón. Puedo hacerlo mierda, pero si está el VIP ahí, estamos cagados. Cuidado al frente. Tengo disparos en el pueblo, Beco. Déjame verificar cerca del faro que estoy llegando con el doc, a ver si es que el VIP está dentro del bote. Ya le informo al Eco, se encuentra en mina. Por la calle principal. Que sí, pues marcar la posición aproximada. Charlie no cuenta con él. ¿Qué cosa? Conchetumare, hay un T-14 dentro del pueblo, weón. ¿Dónde? Te lo marco. Para toda la malla, T-14 dentro del pueblo. T-14 dentro del pueblo. Lo veo en la punta. Puta, le puedo lanzar una T, pero me tenéis que dejen, dar permiso. Dejen de disparar a la colina. Dejen de disparar, le estoy diciendo hace rato, weón. ¿Qué es? ¿Me dais permiso? No, porque dale. Pueblo civil. Dale. Pero el T-14 tiene... Corrijo, el T-72, corrijo, el T-72. No le veo la pura parte delantera. T-72. Ten la duda. Me estoy moviendo donde está y tú, ¿viste por si acaso? O digo que él sí. Javi, lo estoy viendo, son fuego liado. ¿Dónde está Naked? ¿Tú dónde está ahí? El Naked está con el Apolo atrás. No, el micro que está armando. Aquí Rino se encuentra. Yo estoy en el vehículo curándome del... Quería ver el bote que estaba viendo yo, pero ya no lo tengo en visual. Dale. Voy a acercar a la cota, a la orilla de la cota, al eco. Voy a intentar buscar ese bote, bueno. O sea, BMP en el Spot Hunter. Copiado, que el BMP avance con la escuadra que lo cubra. Necesito que el Hunter nomás se quede spoteando de la zona. Están en el Marone, ¿qué es esto? Dale, tenemos un repiechmen. Ahí está y... el bote, veo pero tenemos una patrullera. Sí, tiene una montada nomás, no tiene nada más. Esa, la patrullera es, el otro es... enemigo. Tenemos una cañonera. Delta, aquí Charlie, me acerco al faro. Dale, cuidado, que pasando cerca del faro, ¿dónde está el asistentito? Sí, lo veo. Alfa avanzando al pueblo. Se está moviendo el bote, sí, se está moviendo. Está en el tiro, tío, parece. Aquí de Bravo, avanzamos. No, el bote, tira el tiro. ¿Quién se está robando mi camioneta? No me interesa el bote, quiero el T-72. El bote le está disparando al Neki, igual que estoy diciendo. ¿Neki, tenía ti? No, pero vengo tirador. Un poquito más adelante, el T-72. ¿Quién iba la camioneta? Ya me acerco con BTR, cualquier cosa se sube nomás. ¿Quién se lleva la camioneta? El T-72, un poquito de la cota baja. Uy, no hay perro, no hay perro. ¿Dónde estáis ahora? T-72, muchachos. Avisa cuando cayó el vehículo. Neque cayó.
Tira humo, tira humo, tira humo. Pablo, aquí cobra para allá. Estoy en el faro. Afirmativo, nosotros estamos avanzando con parte de Alfa atrás del PMP. Copia ahora. Baja, vamos. ¿Y cómo bajo el neque? Al hombro. Voy, voy, la camioneta vaya mejor. Solicitamos médico, lo podemos mantener. ¿Qué si viene infantería subiendo la cota, Alfaro? Abate, ¿tení granada? No tengo granada. Estoy curándome. Por November. Estoy moviendo la disca. Vale, cuidado, Polo, a November en el pueblo están viniendo tropas enemigas con Alfa. Necesito a México, me voy a desmayar. ¿Está en el faro? Afirma. Estamos en el faro. ¿Todos cómo estáis? La valla, aquí Delta, se está acercando con las púas desde Wiki a Echo, no la llena disparando. Marco la posición de mando. Para toda la malla, informo, Charlie se encuentra en Charlie 1-2 realizando cobertura hacia el sureco, hacia el... ¿No están dando? Oh. Estamos viendo el tanque. Oh. Charlie, ¿me puedes marcar la ubicación del granadero? Oh, ¿quién tiene cosas médicas? Tenemos Alfa, aquí bravo, vamos a movimiento detrás del blindado aliado. Creo que no tengo ninguno, ¿o sí? No, Charlie, aquí el alto, decide cambio. ¿Me puedes lanzar de su posición para escotear el tiro? Mira que me cayó. ¿Me tiré de? No te lo voy a batir con esa wea. Para toda la malla, tengo que darle una habilidad por lo menos, o a Polo te va a saturar. No, estoy viéndolo, yo estoy. Está bien, ¿está ahí médico? Estoy listo. Precaución con la triple A, muchachos, no está aquí. Charlie, ¿qué onda? Delta se está dirigiendo a Charlie 1-2. ¿Qué si necesitáis marcar posición aliada? Para todas las vallas, mando se encuentra en el faro. Mando se encuentra en el faro. Mando se encuentra en el faro. No, confirme, que confirme la comunicación. ¿Solo están en el faro o los alrededores? Solamente en el faro. Ya, desde su posición del faro, enemigo acercándose al norte. Estamos batiéndolo. Lo que he dado el alta. Recibido. Cuando di esa información es importante que te la confirme la transmisión, todas las cuadras, porque no son muy... Cuidado, no hay fuego, deja de pasar. Alfa, aquí bravo, vamos moviéndonos por el... Lo vamos moviendo por el eco para ver si puede robar el pintado. No, ahora fue una cañonera. No, ahora fue una cañonera. Al... Dirección de la fragata. Dirección de la fragata. O la corbeta, no sé lo que es, no alcanza a ver. Voy a bajar el disparo porque estamos muy expuestos aquí.
joined your channel. Y aquí es mejor bajemos el puente, men. Va a ir al BTR a tirar. Está muy mal aquí, men. ¿Javier? Sí. Ahí estamos por ahí, apropiado. Está subiendo al faro, parece. Vale, bajo. Mucho cerquita. Mando aquí, ya le informo de su posición a Alejo. Se encuentra en Alejo. De su posición a Alejo. Alejo, tenemos un enemigo. ¿Cómo estáis con Neke? ¿Doc? Yo voy a verlo, por favor. Voy. Escucho, ¿quién te aguanta disparando? Yo. Tengo un contacto que no alcanzo con el ángulo de tiro. Estoy bajando. Hay tropa abajo por si es en tripulación. Nos vemos al otro lado del puente. No, a la izquierda, acá a este lado del puente. A donde estoy apuntando yo también hay infantería. Abajo todo. ¿Puedes bajar por favor del faro? Voy. ¿Dónde están ustedes que tienen artillería? Ah, los veo. Estoy bajando por la izquierda ya. User joined your channel. Salta la cuestión, me llega. User in your channel timed out. Había batido cuánta infantería en el puente, pasado el puente. Dale, bajen del faro, men. Volví. Doc, pescate al Neke y levántalo. Súbetelo a la uva, no sé, cualquier cosa. Ok, 20 segundos, estamos arriba del faro. No lo puedo bajar por la escalera. A ver, vaya a bajar, ¿no? Salgan del faro, sí. Javier. Lo bajaron, voy para allá. User joined your channel. Aló. ¿Bajaste, no? Sí, es que ese se crachó. Te bajo, Hunter. Te veo. Delta, aquí Charlie, vamos a empezar el avance del puente para que nos puse. Bajaste los edificios de. Helicóptero dejando para caída. Le informo a toda la malla. Mando se encuentra en el puente del sur. Puente Pivirita. Mando Pivirá. Para que viniste el vivo. Avatar. Vamos, ven, vamos. Tengo que llegar a la puerta. Estaremos muertos ya, se trata. ¿Qué si estamos bajando, si acaso? Estoy abajo. Te aviso. Tenemos tropa aquí, tropa enemiga acá, por si acaso. Nos vamos a encontrar con los monos de acá. No los veo, putas, tantas ramitas que tiene este cuestión. Mando aquí, Charlie, me copio. ¿Te copio? Solicito autorización para que Pit agarre un arma enemiga ya que no se encuentra, no le queda munición. Autorizado.
te cubro. Estoy en el puente. Voy al tiro, estoy limpiando el resto del pueblo, cayeron paracaidistas acá. Mando aquí Alfa, ¿me recibe? Te recibo. Interrogo órdenes para Alfa. Busquen a información o algo relacionado, tengo un tanque acá al frente. Recibido, en Iguana buscaremos. Delta, aquí Charlie, luz verde. Se ha sido enemigo eso. ¿Puedes cruzar? Dale. Mando aquí Delta, interrogo, BTR que está en el puente, ¿es aliado o enemigo? Soy yo, soy aliado. No lo veo, aquí disparó. Mando aquí Charlie, está haciéndole fuego su presión a mi elemento, se encuentran en posición Charlie 1-3. Ah, tío. Voy a ti. ¿BTR aliado? Llegamos sí, hasta el final. Llegamos hasta el final y. De uno. Vale. Chale, que está, interrogo estado y ubicación. Encontramos aquí en el Chale 1-3, es posible el avance, pero por la orilla dale. De la playa. Yo con el Apolo estamos limpiando el final de punto mando. Vale, tiene una escuadra que venía a limpiar para acá en todo caso, no sé. No, ya estamos. Bueno, Apolo estamos haciendo. Te pedí todo el regrupo de nosotros, estamos más a whisky. Voy a ir limpiar allá con los cabros. Vuelve. Muchachos, hay dos sectores marcados, el que dice mando, lo está despejando mando, valga la redundancia, y necesito que ustedes me despejen todo el sector que está marcado, el del puente hacia donde está usted, hacia el norte. Y también. Yo sí. Mando aquí Charlie, lo que cerré el círculo rojo va a despejar Charlie dentro. ¿Dónde? Diego, ¿cómo está el MMP? Acá, 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 acá. ¿No es que después me suturáis a mí? Sí. Me dispararon el MMP, no sé quién me disparó. Avance nomás, está despejado. Yo no. Porque estamos avanzando. Está avanzando una escuadra por el otro lado del puente, por abajo, por la orilla. Es aliada. Estoy entrando a la casa por abajo. User joined your channel. User in your channel timed out. Yo estoy cuidando la entrada. User in your channel timed out. Despejado. User joined your channel. Mando aquí Bravo, interrogo cuáles serían las instrucciones. Tenemos que buscar inteligencia, hacer CQB, alguna cosa. Necesito que entre todos busquen algo, busquen información, busquen al presidente, CQB y combate urbano. Mando aquí Charlie, copiado, informo, copiado. Marcado la ubicación del posible presidente. Copiado. Ya voy a limpiar acá, pasó rápido. No, ya, tenemos que hacer. ¿Cuál es la ubicación? Ah, presidente. Posible presidente, quizá. Posiblemente presidente. Pero lo tenemos al lado. Ya, nada, limpio. Estamos nosotros. Hay que limpiar, falta, me parece una casa, ¿no? El Kelsey pasó por ahí, pues. Pasé por ahí, pero no vi nada. Igual mandé al tanque a revisar para allá. Yo con el apuro vamos para allá igual. ¿Qué pasó al final con el T-72? Que el Kelsey lo inhabilitó, eso no se movió. User in your channel timed out. El que marqué yo... Repique, repique, cuidado, cuidado, que repique. ¿De qué? RPG, están disparando desde el tanque. Va, tanque liado para allá, tanque liado para allá. Dale, el tanque todavía sigue activo, güey. Sí, lo veo, que está en esa casa. Se está justo en la ventana, la torre de abajo. Cuidado, Diego, a tu derecha hay un tanque de 72 enemigos. Voy a acercarle, voy a hacer la buena morfina. Vamos a asegurar el presidente. Adicional check.
¿Puedo revisar acá? Dale, cuidado que el sigo, cayero. Papolo, creo que están pasando cerca del tanque. Por ahí había un par de enemigos que podían hacer una aterrizaje. Limpio. Sí, sí, no lo batimos, pero ojo, por ahí, por eso. Estamos en el T-72 por si acaso. Voy a revisar la tripulación. Dale, vámonos, bajemos todo. No hay mucho más que ver acá. ¿Mando me recibe? Fuerte y claro. Nine. Mando aquí, Bravo, interrogo. ¿Quiere que despejemos el sector marcado en un rectángulo negro? Recibido, hágalo. Mando, aquí Charlie, necesito apoyo médico en el puente. Tengo varios elementos caídos. Voy para allá. Charlie, aquí Delta, nos estamos acercando a su posición. Necesito apoyo en que, si es posible, que cubra la zona presente. De Delta copiado, le mando al team médico a Delta. Tengo una fragata en pista, que está inactiva, Diego, déjala ir. Dale, estoy aquí en la zona del tanque. Diego, ¿destruiste el tanque o reviviste el enemigo? Lo tengo, lo estoy reparando la torreta. Perdón, por favor, no llevo por allá del tanque porque no. Voy a patar todo para allá. Tenemos un tanque ahora por si quiere el Diego en vez del bebé. No, si el Diego ya anda en tanque igual. Mando, prioritario, mando Diego, prioritario, abatieron al presidente. ¿Quién lo abatió? Entra, entra, batió al presidente. ¿Quién lo abatió? Mataron. No tenía agua. No tenía agua ahí. Oh,